Scale Bobby, they scale Tommy. They reel you in just to hold you back. Don't need your MTV, your press, if it ain't about USD. Save your breath, grew up on EBT, VHS. Don't say less if you want, but we gon' make a mess. Really? Hoy ha sonado mi despertador y saben que iba acompañado de una gran jornada porque el plan principal era ver este partido. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Este partido tiene al Real frente a Senators. La verdad es que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Así se viene el campo real. Peter Schmeichel protegerá la portería. Zidane saldrá junto a Musiala en el medio del campo. Y atacando Totó Antonio Di Natale. El cuadro que intentará legislar para Senators. Jan Oblak bajo palos. Vinicius saldrá con Dembélé como extremos. Y Henrik Larsson tomará las riendas del ataque. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Imaginaría que todas las miradas, salvo aquellos de los que caminan, porque si no se caen, están puestas en Zidane. Hay un tiro libre y estoy seguro que lo vaya a patear él, ¿eh? Porque le pega como los dioses. Ousmane Dembélé. Mira, la juega Dembélé. Defiende bien para recuperarla. Henrik Larsson. Ha cortado bien esa. Rodrigo. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Se están poniendo las pilas el Real, a ver qué hace ahora. Buen centro. Y el portero actúa con determinación. Fabián. Ahí se queda con la pelota. Y llegaron a apurar a este jugador. Traoré. Ahí va Bernardo Silva. ¡Qué buena moncha metiste! ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Totó Di Natale. Ahí está Di Natale. Si lo clava, lo gana. Tapa muy bien para alejar el peligro. No pudo más el Real con la pelota. Reiten. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento.
Promete el avance de este equipo ahora. Di Natale. Pase para Zidane. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Zinedine Zidane. Centro al área. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. ¡En el disparo! Toma muy bien el disparo. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por hinchada, ya irían ganando. Ahí va a meter el córner. ¿Salió ahí bien o son las manos? Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. ¡Ole! Y pase adelante. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Tiro libre a las manos del arquero. ¿Qué pasa con vos? ¿Es que no vas a pedir café? Yo me estoy durmiendo, dale, hermano. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Ahí está y puede ser. ¡Gol! El primer gol del partido ya está en el marcador. 1-0. Estas cosas no creo que se entiendan ni en el colegio, ¿eh? Ni en la escuelita, No, esto viene ya en gimnasio. Fíjate cómo recibe la pelota, gira y ya sabía, salía a festejar antes de pegar. La tiene Gerard. Con la pelota Xabi Alonso. Dembélé. Ahí están Senators en el ataque. Bien ahí para repeler el disparo. Va subiendo Dembélé por la banda. ¡Dembélé! ¡Qué bien manejó una pelota complicadísima! Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Será otro tiro de esquina. Traoré la juega. Impresionante lo que acaba de salvar. Llueve el córner al centro del área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Fridolin Rolfo. Grimaldo. Di Natale. Ahí está Di Natale. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Ahí ve el árbitro, Mario, y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Al córner al área. Parece este el arquero, salve el córner. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero
yendo a la práctica, no fue nada bueno. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Detiene muy bien el avance. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Di Natale. Antonio Di Natale. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. ¡Y entró! Con esto la pizarra 2-0. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Barney. Es de Xabi Alonso. Qué buena acción. Rashford. Controla bien el disparo. Tsunami de oportunidades en el área. El árbitro le había dejado seguir ahí para el partido. Oportuno en la recuperación de la pelota. Ahí está cerca, puede ser, y está. Ahí le pega. Colorín colorado, me parece que el partido se ha terminado. ¡Tres goles de diferencia! Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Angelito Di María. ¡Hay chance de gol! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! ¡Le pega el arco! ¡Pegó en el travesaño! Así llegamos al...